En el campo habíamos programado esta actividad para sacar una fotografía institucional con todo el personal de CONICET, ya sea investigadores, CPA, becarios y los profesores de la universidad que están trabajando en las distintas unidades ejecutoras que tenemos aquí en la universidad. ¿Cuál es el objetivo que tienen con esta manifestación, con esta foto, profesor? Sí, es básicamente el rechazo a los despidos que se están dando, sobre todo en el personal administrativo, en la administración de CONICET, que es personal fundamental para seguir trabajando en CCT Córdoba, que consta, digamos, de unidades ejecutoras, tanto en Córdoba Capital como en Río Cuarto y en la Universidad de Villa María. Y que tiene como contraparte también instituciones como el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica y también la Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Córdoba. Este CCT Córdoba tiene el financiamiento y a cargo todos los investigadores de la provincia, ¿están sectorizados por provincia, el CONICET? El CONICET tiene representación en todo el país. Entonces, con esta foto es también visibilizar toda la actividad que hace CONICET y está presente en todo el territorio nacional. Entonces eso es muy importante, la presencia que tiene CONICET en el territorio y de todas sus disciplinas que van abarcando todas las problemáticas más importantes que tiene nuestro país y contribuye muchísimo al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico y a la formación de recursos humanos. Además de la realización de esta foto institucional, ¿están pensando en otras actividades de visibilización? Hay planeadas otras actividades también en distintos puntos del país y también una actividad muy importante que va a ser Yo Elijo, que es muestras de todas las actividades que realizan tanto los investigadores con los grupos de becarios, con los CPA, con toda la comunidad de CONICET y universidades.